chica, si te acabas de levantar, Cirilo. Puchica. ¿Qué ganas de joder vos, terapia? ¿Cómo es eso, Cirilo? Mira, anda a buscar leña para encender el fuego. ¿Para qué leña si no hay que cocinar aquí? Pues, ¿por qué será que no hay? Porque si te fueras a trabajar, allí hubieran las cosas. Pero vos no, que de la silla y de la cama no te mueven. Estoy harto de todo en esta casa, ¿sabes qué? Yo me voy de la casa ya. Pues no me pierdes mucho, fíjate. Da igual si te vas o te quedas. Me voy de aquí. Vamos de aquí. Buscarme una mejor mujer que me estés jodiendo todo el día. Parida, tanto año de aguantar este pan seguridad. No me jodas, vos. Y prefirió irse de la casa. Dijo que él no buscaba qué hacer. Imagínate. Solo por eso, ¿cómo? Solo por eso. Este bebé te va a volver, se va a arrepentir de haberla dejado comer. No sé, pero mientras vuelve, ¿qué hago yo, comadre? ¿No ves que me dejó con una deuda allá en la pulpería donde sacamos la comidita? Mano, la Juana sí, Caratosa llegó allí a cobrarme, que dice que debe también un guaro que fue a sacar la semana pasada. Pero usted no le anda pagando eso, usted preocúpese por la razón de los pero sabores. Es que por eso mismo, como ya fiamos, ya se me terminó la provisión y ahora estoy sin comida y con la deuda. No sé qué hacer, comadre, no sé qué hacer. Pues mire, comadre, usted sabe, como su buena comadre que soy, yo le voy a dar un consejo bien bueno, comadre. Dígame, comadre, lo necesito. Mire. ¿Y por qué no vender gallo? Pero comadre, ¿cómo me va a decir esas cosas? ¿Qué consejo es? Ay, comadre, pero seamos sinceras, comadre, ¿quién se ha muerto por vender el gallo? Pues no sé, pero es que no sé, yo no, yo no soy mire, de esa comadre, persona. Cuando yo necesito, esa es la solución que yo encuentro, comadre. Yo ahí se la recomiendo, ver usted si me hace caso o no. Pero y ahí es lo único que tiene que usted puede hacer para poder darle de comer a los chavos. Tiene razón, comadre. Ay, hágame el favor, si ve a los muchachos allí, dígale que los voy a vender baratón, porque pues primeramente la necesidad y segundo porque el Cirilo lo dejó todo desplumado. Bien usado. Pues sí, comadre, dele pues, ahí le voy a hacer el favor. Hágame el bien, dele pues, comadre. Púchala, yo siempre he querido desplumarme ese gallo, fíjate. Mira, dice, ella ahorita se dejó con el compadre, entonces anda en bastante necesidad, pues dice que lo está vendiendo más o menos, porque como ella dice que el compadre ya se lo desplumó va bastante, a decir que entonces la dejó que no importa, la dejó, hombre. Va a ver que la voy a ir a buscar, va. Sí, decirle que yo te dije que ella anda vendiendo. Gracias, ahorita por haberme avisado. Dale pues, dale, que pues. Te vaya bien. Dale. Es que se dejó con el compadre y entonces no le queda de otra que vender el gallo, yo sí le dije. Ese gallo lo miro bueno. Pues sí, mira, pero andate ahorita porque Encarnación va para allá y que no se te adelante, hombre. Andate, si tenés interés. Yo sé que aquí venía a terapia a verte. Ajá. Es que me dio la preocupia que estás vendiendo el gallo. Me... Ah, sí, cierto. Sí. Yo también vengo por el gallo. Ah, estás interesado también. Sí, sí. No, pero como yo vine primero, mira. No, ustedes saben que la plata manda, el que me dé más, yo a ese le voy a dar mi gallo. ¿Y cuánto pedís por ese tu gallo? Ah, pues, figurate que como ya es un gallo, vos sabés. Sí, ya de jugado, es un gallito jugado, pues entonces estoy pidiendo allí. No, 150 pesos. ¿150? Yo doy de más por eso. Te doy 200 yo. 400 te doy, ¿oíste? Agarrame ahorita que ando suelto. 500 te doy, Serapio. No, hombre, es que mi gallo estaba tan bueno, ¿ves? 600. Yo pensé que ya estaba... ¿Cuánto? 600 te doy por el gallo. 600. Estoy dispuesto a desplumarlo. 700, Serapio. ¿Te vas a dejar? Déjalo en 1000, pues. No, ahí sí ya no puedo yo. Bueno, de modo, pues. Pero agarrame ahorita, ¿oíste? Que ando suelto ahorita, Serapio. Dame, pues, es tuyo el gallo. Así me lo va a desplumar. ¿Cuánto esperé este momento para hacerlo? ¿Y a qué te referís, vos? Pues este es el gallo que estoy vendiendo. Este gallo me lo regaló don José de Siria. Entonces, como me quedé sin ni un peso ahora que Siria los dejó, pues. Yo me refería a otro gallo, fíjate que está. ¿Cuál gallo te referís vos? Yo me refería al gallo empollado, no fregué vos, Serapia. ¡Ve que chanchísimo! Tomá, no, ese gallo. ¿Qué quieres, este gallo viejo yo? Por ese gallo pagaste. Ese gallo me lo regaló don José de Siria. Y pues, como me quedé sola, yo lo estaba vendiendo. Salado, vas a andar de cochino a la mente. Me diste ya mil pesos, váyase. Pum, chicas, esto me pasa. Nunca había pagado tanto por un jodido gallo como este. Cuando los hallo barato ahí en Boaco Viejo.